Pero nadie dijo nada cuando el tío el chivato se fue a Puerto Rico y mataba los tiburones con el cuchillo en la boca. Más hablador que ese. Y demás gente. Pero nadie dijo nada. Yo no he dicho nada, pero cuando yo fui más feliz fue en cuarentena. Es verdad. Pero nadie dijo nada. Buenos días. Pero nadie dijo nada cuando dijo Pedro Jiménez que tuvo el helicóptero y se cayó. Pero nadie dijo nada. Pero nadie dijo nada. Que aquí se metió el primer carrito, un plátano entero y dos y cuatro ruedas de salami. Seguimos. Nadie dijo nada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero nadie dijo nada. Porque se va a tener la tanta vacuna para allá. Repite. No se escuchó bien, gracias a Dios, no se escuchó, no sé. Te mencionó, yo siento que te mencionó, sí, hay odio. Sí. Y si va tonta para que yo quién. Pero nadie dijo nada. Bueno. Cuando yo le saqué el tanque de gas a la vecina. Ey, bárbaro, pero nadie dijo nada. Que cuando tú caes preso te dan todo gratis. Nadie dice nada. Es verdad. Por todo eso gratis, la luz, comida, todo. Por eso que mucha gente prefiere estar preso que pasar trabajo fuera. Mucho, sí. En serio, hay mucha gente que... Ya Bebló no quería que lo suelten. Ya Bebló. No quería que lo suelten. ¡No! ¡Buenos días! ¡Hola! Te repito, Gordy, que nadie dijo nada, que Chivato iba a hablar tanta vacuencia por el programa todos los días. Chivato, un talento. ¡Hello! Yo estoy lento, Tu combustible han bajado y ¡Nadie dice nada! Bueno, eso es verdad, señores. ¿Cuánto han bajado? ¡Nadie dice nada! Han bajado los combustibles. Calladito y nadie dijo nada. ¡Calladito! ¡Hello! Nadie dice nada. Han quitado toda la botica y nadie dice nada. Velo ahí. Botica populares. Sí, ahora son zapatico. Samurai populares. y la botica que quedan, Gordy. No hay medicamentos casi de lo que la gente necesita. Es un famoso promese. Promesecal es quien surte las boticas. Y nadie dijo nada. Buenos días. Hola. Mi amigo José de Promese. Pero nadie dijo nada cuando hubo un tipo aquí que inventó un poliplano de La Vega, un dominicano, un avión, en 1910. Soy lo Hermógenes García. Y nadie dijo nada. Mecánico aviador. Maestro. Pero nadie dijo nada que ya Sonata y Kia le comían lo dulce a Toyota hace rato. Y a Honda. Aquí. Buenos días. ¿Qué pasa, el Rolo? Hola. Dímelo, Jaylo. Y nadie dijo nada. Esa narga de hombre. Pero nadie dijo nada. ¿Cómo fue, mi hermano? Que nadie dijo nada. Pero los hijos de tuta, el chivato. Que nadie dijo nada. Chivato. Hola. Complete la raya con la respuesta completa. Buenos días. El maestro dice bien, buste por el programa y oye que están diciendo algo. Pero nadie dijo nada. Por fin dijo algo este. Nadie dijo nada. Todo el mundo tiene una puerta de verdor, ya no se usan de madera ya. Nadie dijo nada. De verdad. Saludo para mi hermano Rafael en Everdor. Sí. Resistente al fuego y a los Sí, pasó, sí, sí. El gerente ya de personal. Sí. Rafael. Y que estuve por allá el viernes pasado. ¿Oh, sí? Sí, abriendo puertas y cerrando heridas. Sí, tú sabes que no, ahora es una puerta color roble. Hace mucho. Ah, Robledor. Lindísima. Sí, no, son Everdor. Robledor. No, maestro. Yo estoy saludando a gente de Everdor. Son de roble en Everdor, maestro. No Robledor. Ah, bueno. Con la apariencia como si fuese así. De roble, bien chulo. Sí. Con apariencia que fuera así. Oye, que se quema una casa y la puerta queda igualita y tú abres para ver qué fue lo que se quemó. ¡Buenos días! Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Buenos días, Gordy. Un saludito para el mejor barbero que él está en medio. Renny Barber Show. Renny. Nadie dijo nada. Estos malditos carros de concho que cruzan en rojo por el frente de los amén y nadie dice. Muchos carros de concho rastreros y muchos motoristas delante de los amén y ellos se quedan como locos. Vaca. Y pasa tú en tu vehículo privado. Licey, viva Licey, tierra de todo. Ari, me paran el sábado.
¿A ti? ¿A ti? Cuando yo venía de madrugada ya a las 4 de la mañana. ¿Y esa guagua negra? Y un hombre que anda solo a esa hora. Exactamente. Adiós. No, venía con un pana. Veníamos en fila india. También mi pana Anthony Pichardo atrás también. Okay. Venía. Entonces me detuvieron y ya con la placa. ¿Usted es Franklin Santos? ¿Usted tiene un arma de fuego vencida? Y yo, sale así, mano. Ya eso se vendió hace mucho. Ah, ¿cómo va a ser? Me revisan de arriba abajo. Con la placa. Yo, Te digo la verdad. Yo no lo encuentro malo eso. Porque así descubren pilas de delincuentes y gente que anda con armas ilegales. Es verdad, está bien. Yo, yo no la tengo, ya la vendí, pero ya con la placa sale el nombre. Pero a mí me siempre hace una vergüenza. Y como era eso no se traspasa como los vehículos, el título de ya, arma. Ya, yo tengo inclusive. El registro. El descargo. Una hoja que me dicen, tenga, que usted entregó la placa ya en interior de policía. En interior de policía, claro. Que usted entregó la pistola. Yo tengo el acto de venta. Y el registro. Y el registro de entrega. La entrega. Exacto. Claro que sí. Muy bien. Ya tú no tienes ni un grano de arroz en esa casa. Pero todavía. A plomazo lo sacamos. Sale a nombre mío todavía. Sale a nombre tuyo todavía. Eso es peligroso. Porque no han hecho traspaso. Eso es lo que pasa. Pero que fuimos allá a la capital. Pero y todo. Que él no ha terminado el proceso. Él no ha terminado el proceso. Se pagó y todo. Dijeron que ven, en 2 semanas sale eso. Ah, no, pues el problema del sistema. Dale un plomazo y que se ponga bruto. A mí me salió. Yo me paran así. Yo andaba con una chica y me paran. Este carro debe 5 pagarés. ¡Qué diablo! No fue la policía, fue la financiera. Y nadie dijo nada. Buenos días. La presa cogió agua y nadie ha dicho nada. ¡Ey, ey! La presa cogió agua y nadie ha dicho nada. Los caballos no se hacen pupú en el monumento y nadie ha dicho nada. Ya ellos están amaestrados. Ya ellos no hacen nada. Tienen un vasofón en la nalga. ¿Y dónde se cagan ahora? No, ellos guardan hasta llegar al establo. O sea, cuando pa' evacúa le dan hierba. Lo premian. Buenos días, oye. Buen día. Y nadie dijo nada, hermano. Gordy, tú maltratas a los oyentes, tú mandas la llamada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y nadie dice nada. ¿Pero cuándo? ¿Y qué te acaba de hacer ahora? Fue el que cerró. ¿Tú tienes tu favorito aquí en esta emisora? Yo sí, dale. Bueno, señores, que me excusen los choferes de Carro Concho, que lo quiero mucho, pero nadie dijo nada. Al que anda en un vehículo privado sin el cinturón, le pone una multa y los choferes andan de Carro Concho sin cinturón y nadie, y los amenos le ponen multa. ¡Fájese usted, ni entero! ¡No, rueda, fájese usted! No, señor. ¿Usted por qué no cabe un coche? No, yo capo más que tú. Usted no cabe un coche. Oye, la ley se cumple para todo el mundo. Y nadie dijo nada. ¡Ay, Musta! Buenos días a todos mis señores, su puta madre. La tuya que mi comadre. Nadie dijo nada. Nadie dijo, ¿sabes qué, patrón? La neta, nadie dijo nada cuando yo me casé con mi vieja, güey. Que todos los pinches culeros del barrio ya se la habían tirado, güey. Ya. fue Natalí la tuya. Y nadie dijo nada, que cuando mi papá murió, se aparecieron 14 hermanos más, güey, no mames, la herencia ya se cortó a peso. ¡Ay! Y nadie dijo nada. ¡Hello! ¡Ay, mi madre! ¡Dímelo, mi hermano! ¡Ey, Otuta! ¡Wey! ¡Pachope! Nadie dice nada, porque los madranos no invierten antenas, señores. A ver si ustedes circulan más, ustedes lo merecen eso. No, lo que pasa... Mira, lo que pasa es, mi hermano... Escucha por el radio. Te voy a explicar. Uh-huh. Claro que el Grupo Medrano invierte en su estructura, sus instalaciones y en todo lo que tiene que ver con la difusión correcta de sus estaciones. Claro. Lo que pasa es que por ley hay un límite. Turbo 98 tiene un permiso para la regional, no nacional. Exacto. Canal 105.1 de Grupo Medrano tiene cobertura nacional. Esa tiene permiso a nivel del país. Uh-huh. Super K, Suave 107, tienen permiso regional. Ritmo 96 tiene permiso a nivel de la capital, del distrito. O sea, esa es su zona. Es que es así para tener control de el espectro radiofónico. El espectro radiofónico, claro que sí. Eso es como, esas son las jurisdicciones permitidas. Cuando se te caga la emisora, tú lo pones por internet. Uh-huh. Me escucha normal. No, he explicado, no, gracias, Sartre, mi hermano. Que, claro, entendemos tu intención, pero hay reglas. Hay reglas, por ejemplo, Radio Patrulla local.
Sí. Radio, aquí en Santiago. Y Radio Plátano también. Pero Radio Nagua sin agua. ¡Hello! Buenos días, buenos días. ¡Hola! Jordi, nadie dice nada. Ya está Jordi, todos están cobrando lo mismo. ¿Eh? ¿Qué? Que el gas bajó y los coches están cobrando lo mismo, nadie dice nada. Pero es verdad, porque ellos siempre hacen su piquete y su paro cuando sube. No, porque ya subió tanto y hay que aumentarle 5 pesos más. Pero cuando baje deberían de hacer un piquete. Vamos a devolver. Por eso viene el teleférico y el metro. Esos muchachones se buscan su cuarto, tranquilo. Oye, ¿tú sabes lo que dura el día entero dando vueltas por 35 pesitos? ¿Qué pasa? Yo no le hago un día por 2,000 pesos a nadie. Tú estás loco, a nadie. Te voy a decir una cosa, no. Ari, en serio. Te voy a decir algo, Ari. ¿Por 2,000 pesos al día? ¿Estás seguro? ¿Tantas vueltas, Ari? Te voy a decir algo, Ari. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo ellos no tenían cobrando? O sea, con el gas caro. Ahora que se la vengan, que cobren así. Que cobren así. Buenos días. Y esta polla pelona. Y nadie dijo nada. El metro bloquea a la gente y nadie dice no. Metro, date bloqueando gente en WhatsApp, hermano. No bloquee gente en WhatsApp. No es metro. Usted metro. No es nadie bloquea gente aquí. Vente, vamos a verlo, güey. Bueno. Y si hay uno bloqueado ahí, yo lo desbloqueo. La lista es larga. Porque yo lo desbloqueo. No, pero aquí no. Porque aquí yo no. Lo desbloqueo. Eso era eso. Antes un frustrado que había aquí que bloqueaba gente. Aquí, ¿qué pasa? Aquí no se bloquea a nadie, chivato. O sea, en la emisora, no en el programa, en la emisora había un frustrado que bloqueaba gente. Salimos de ese atrabanco. ¡Ay! Bueno. Liquidado y botado, coño. El pipo. Aquí hay 3 bloqueados, maestro. Nadie dice nada. ¿Hay? En la banca de lotería, chivato. Con los 1,500 pesos que dio el gobierno, vendí más números. Nadie dice nada. Claro, y nadie dice nada, que tú vas a Barreserva a buscar una vaina. Yo me mandaba un dinero ahí. Yo todavía no le he podido buscar a Ari, porque la fila de gente de todas sabía buscando. Yo creo que era un mes completo. El bono madre. Ahí tú te das cuenta, una gente cariñito para mamá. Ahí te das cuenta, una gente está sana. Un depósito se puede decir, lo deja que pase. Loco, yo sé cuando tú tienes que buscarlo. Es bueno, madre, búscalo el día de los padres, que ahí no va nadie. Que Abinader tiene que dar el bono paz y no vamos a tener problemas. Buenos días. Defiéndete. Ay, pues nunca llamó ese. Pregúntale si la pieza bajó. De los vehículos. Pero ahí. Ay, ¿y los bares bajaron? No. ¿Y los bares bajaron? No. ¿Y la goma bajaron? Oye, oye. Eso no cuesta caño, porque muérete de barrio con 35 pesos y no muérete de llegamiento. Brother, una pregunta. A ver cuánto cobra. El cambio de aceite, ¿cuánto está? En 2,000 y pico. ¿Y cada cuánto 2 años tú se lo cambias? No, carro de coche semanal. Mensual. Pues tú te bañas cada mes. Mensual. ¿Mensual? ¿Y tú compras cada pieza cada qué tiempo? Porque yo veo muchos carros de talado que pues poco y estamos como los picapiedras. No te me metas con los muchachos. Sacando los pies. No te me metas con los muchachos. Pero Ari, vivía de concho en concho. ¡Ay, malagradecida! Y todavía me... No, malagradecido es aquel que vive de la dádiva. ¿Tú coges concho? ¿Me entiendes? Claro, todavía. Yo no doy la razón a los muchachos. Hasta en un burro con mofle me monto. Todo lo que me lleve, oíste. Hasta en un burro, espérese, maestro, estoy hablando. Hasta en un burro con mofle me monto. Y nadie dijo nada. Buenos días. Bueno, de la franja amarilla. ¡Pero! ¡Ay! ¡Azúcar! Hombre, ¿cómo es que hacer bosco? Ay, ay, ay. Patrerazo. Es un hombre con nietos, eso es santísimo. Dale. Y llamada para ponerle los puntos claros. En cuanto al concho de Santiago, a pesar de que tengo 4 años con los conchos. Dale. Atención, David. Hoy en día, un motor de un Corolita cuesta 55, 56 mil pesos. Es verdad. Una transmisión cuesta 35 y 30 mil pesos. Un cambio de aceite, 2,000 y pico pesos. Entonces, un amortiguador te cuesta 3,000, 4,000 pesos. ¡Diablo! No se cambia a diario. Pero... el carro de concho vive, me va a meter que está lleno de conchazo. Sufren más. ¡Adiós! Y él nos dijo algo: que de tanto está sentado, los choferes echan piedra en la pródota.
piedra. Y hemorroides, y hemorroides. ¿No será en los riñones, no, y en la vesícula? Y en la próstata. No, no, y se ponen precoces. Se le calienta la bola. Oye, y en cuanto al precio de los conchos, yo defiendo a los choferes conchos. Claro. Como el dueño granja que le dice a la gallina, ponme los huevos más grandes. Y yo me lo voy, yo me voy a romper la naga por 10 centavos, pero tú estás loca. No, no, no. Maestro, no, ahorita lo estaba atollando y ahora lo está defendiendo. No, póngase de acuerdo. No, 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 espera. ¿Ustedes por qué no cogen conchos? Escúcheme, que estoy hablando yo ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Escúcheme, que estoy hablando yo! Pero espérate, ¿el hablador de aquí? El hablador y todo lo que usted quiera, lo que dé su gana. Yo soy objetivo y soy justo. Sedado. Y drogado también. Oye, soy objetivo y soy justo. Lo que no está bien, no está bien. Y lo que está mal... Está mal. Está mal. Lo que está bien. Lo que está mal. Y lo que está regulando es el hombre. Está hablando el hombre. Venga, me dejan hablar. Lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, está bien. Lo que es, señores, hay que ser objetivo, hay que ser justo. Si están haciéndolo mal y están siendo injustos, yo me van a tener de frente y peleando. Si no, y si no está bien, es porque está mal. Porque está mal. Por su silogismo. Y si tiene este tanque de frente. Así que no se metan conmigo, que el camión se lo lleva. Buenos días. Nadie dijo nada. Hello. Y nadie dijo nada. Los hijos de tú están solo los número uno de la mañana y los tuteros no han dicho nada. Diga. Y nadie dijo nada. Que llame el jefe mío, concha, que lo va a volar arriba. Jere de Soto se perdió. Que Soto cambió. Nadie dijo nada. Date un chiste para que la gente sepa que tú cambiaste ya. Un chiste heavy. Sí. ¿Y bueno, por qué que se asusta? Los amigos, que el tipo que están bebiendo. Y dice, loco, me voy a matar. Uy. Me voy a matar. Uy. Dice, sí, sí, pero antes de matarme, como tú y yo nos criamos desde la escuela, yo quiero que tú me hagas el amor. A matarme feliz. Dice, ¿tú crees? Cúmpleme ese deseo. El tipo le hace el amor. ¡Wah! Y cuando están ahí, ya que terminan, dice, ¿y a qué hora te vas a matar? Dice, no, yo no me voy a matar. Ahora que yo estoy viviendo. Ahora que yo estoy gozando de la vida. Este es mi último. Dando viejito, Dominican Joe. Eso fue señor, el hablador. El hablador para los aires, oye. Dando viejito, Dominican Joe, ahí, ya tú sabes, hablando. Tú sabes que ahora con esta de la modernidad, tú has hecho el amor por teléfono. Dice, no, es que el hoyito es muy chiquito, no me cabe. ¡Ay, ay! Está bueno, maestro. ¿Qué vaina es? El mejor. El mejor. ¿Qué? El mejor de esta vaina. Igual que el tipo bruto que está en la clase, el profesor le pregunta, Simón Bolívar murió en... Y se enfermo. Completa la frase. Muy bien, claro. No es dársela, es resultado, hermano. Claro. Sí. Los numeritos míos hablan solo para ver. Es verdad. Arriba el pelo. Ganador de soberano, mejor reglista de este país. Banda Real lo ha pegado otra después que no ha hecho un arreglo conmigo. Pero ahí, Godi. Okay. ¿Y qué onda la bomba de Banda Real? ¡Arreglazo! Arreglista de Eddie Herrera, de Watson Brazo Band, de Galloel de Puerto Rico. Vengo ahí, Daniel. El mejor soy yo. Está bien, maestro. ¿Y qué tiene eso que ver con los 35 de pasaje? De pasaje, que deja Banda Real tranquila. Es justo que ellos cobren 35. Deja barato están cobrando. Deja Banda Real tranquila. Sin David. 98, desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado.